¿Qué tal amigos pescadores? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Pesca de Mente. El día de hoy vamos a hablar de algo que es muy básico y muy fundamental dentro de la pesca en cualquier disciplina y para cualquier especie. Vamos a hablar de los nudos de pesca. Como bien sabes, hay diferentes tipos de técnicas para pescar, diferentes arreglos, diferentes anzuelos. Para todos estos existe un diferente tipo de nudo. Por ejemplo, el nudo que se utiliza para atar dos líneas es diferente al que utilizas cuando vas a atar directamente la línea al anzuelo. Para este tipo de situaciones es importante conocer una gran variedad de nudos para que no pierdas tiempo a la hora de estar pescando. Ya sea que estés pescando con línea de fluorocarbono, de monofilamento, de trenzado, que quieras hacer un líder, entre muchas otras situaciones, es mejor que conozcas estos 6 nudos que vamos a ver a continuación. Así que acompáñame en este video, si tienes la oportunidad, corre por tu línea y algún anzuelo para que puedas practicar los nudos al mismo tiempo que yo lo estoy realizando. Voy a acomodar la cámara para que se puedan ver mejor y ahorita nos vemos amigos. Bueno amigos, vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a comenzar con un nudo bastante clásico. Yo diría que es el más usado por todos los pescadores, pero en su versión mejorada, que es el Improved Clinch. Entonces, como les dije, el primer nudo es muy sencillo. Vamos a pasar la cuerda, en este caso nuestra línea, dejando esta pequeña abertura. Sostenemos con nuestra mano al principio, creando un pequeño lazo en ella, el cual vamos a utilizar después. Con nuestra línea final vamos a dar 5 vueltas, se recomienda de 4 a 5 vueltas, normalmente yo lo que utilizo son 5 vueltas, 2, 3, 4, 5. Con esta línea que quedó al final la vamos a introducir por la primera abertura que dejamos al inicio. Y como les dije, este sería el nudo clinch normal, pero en su versión mejorada, la misma línea la pasamos por el último lazo que se acaba de formar. Recordemos, en este caso no lo voy a hacer, pero recordemos que en un caso real siempre debemos humedecer nuestra línea con saliva o con el agua que tenemos en el embalse donde estemos pescando. ¿Para qué? Para evitar que la fricción, al estar apretando nuestro nudo, la fricción que se genera entre las líneas, entre el nudo y la línea principal, puede desgastarla y al final de cuentas pueda romperse en algún caso. Como siempre, humectar el señuelo y retirar el exceso de línea. El segundo nudo que vamos a ver es el nudo Treeline. Este nudo es un nudo muy fuerte y seguro para unir líneas de monofilamento, ya sea nuevamente a señuelos o directamente a los anzuelos de pesca. Entonces vamos a ver, el primer paso será pasar nuestra línea por el ojal del anzuelo, igual que el anterior, pero en este caso lo vamos a hacer 2 veces. Yo lo pasé 1 y lo pasé 2. Aquí lo importante será dejar este pequeño lazo que vamos a utilizar más adelante. Con esta línea final vamos a dar de 5 a 6 vueltas. Con 5 o 6 vueltas bastan. 3, 4 y 5. Ahora, esta línea final la voy a pasar por el primer lazo que les mencioné al principio, que hicimos al inicio. Lo introducimos. Aquí está, ya lo introducí y sacamos, tiramos un poco y como siempre, humectar nuestro nudo y vamos a tirar de él. Aquí está, de esta manera quedaría nuestro nudo Treeline. Este nudo es muy seguro, como se los dije, para líneas de monofilamento. Es un nudo muy resistente y es una muy buena alternativa al nudo clinch. Bueno amigos, ahora vamos a ver el nudo que es prácticamente el preferido de muchos pescadores, ya que es considerado como uno de los nudos de pesca más fuertes y más seguros. Estoy hablando del nudo palomar. En este caso estuve intentándolo hacer con esta pequeña cuerda, pero no me permití hacerlo ya que crea mucha fricción y no es posible recorrerlo, por lo cual voy a utilizar un anzuelo de pesca
y esta línea de monofilamento, que es la más gruesa que tengo, espero que se alcance a ver. Voy a tratar de hacerlo lo más cercano a cámara para que se pueda apreciar. Entonces, para la realización de este nudo, lo primero que debemos hacer será doblar la punta de nuestra línea para formar este pequeño lazo que quede de esta manera, que es decir, que quede doble. Queda de esta manera. Esto es lo importante y es lo que vamos a estar utilizando. Tomamos esta punta y la vamos a introducir por el ojal de nuestro anzuelo. Aquí está, aquí quedó dentro. Una vez dentro, vamos a hacerle un pequeño nudo simple sin llegar a apretarlo demasiado. Aquí está, no lo apretamos demasiado. Y con este lazo que quedó detrás del anzuelo, vamos a pasarlo o a rodearlo completamente. Aquí lo tenemos, lo pasamos completamente el anzuelo y le damos vuelta. Una vez aquí, vamos a comenzar a tirar de las dos líneas. Recuerden siempre humedecer la línea para evitar que la fricción pueda dañar nuestro nudo. Tiramos de la línea principal y aquí vemos cómo ese pequeño lazo va reduciéndose cada vez más. Es importante que el lazo quede por encima del nudo. Comenzamos a apretar. Como vemos, no se ha apretado completamente. Hay que tirar de la línea que quedó al final también. Esta es mi línea principal y aquí tengo el exceso. También hay que tirar de él. Aquí está, completamente apretado, como siempre. Retiramos el exceso y aquí está nuestro nudo palomar. Quedaría de esta manera. Antes de continuar, si este tutorial está siendo de utilidad para ti, déjame tu like aquí abajo para ver que te gustan este tipo de videos y así seguir haciéndolo para todos ustedes. Continuemos. Bueno amigos, el siguiente nudo que vamos a ver es el nudo llamado Duncan. Como te lo dije con el nudo anterior, la línea tensada con estos dos nudos no tiene ningún tipo de riesgo de correrse. La forma de hacerlo también es muy sencilla. Vamos a introducir nuestra línea por el ojal del anzuelo y vamos a formar un pequeño lazo o un pequeño bucle al inicio del anzuelo. Aquí lo tenemos. Este es el bucle que acabamos de formar y esta es la línea principal. Tomamos ambas líneas y vamos a dar de 3 a 4 vueltas pasándolo entre el bucle y entre la línea principal. Una, dos, tres vueltas. Y tiramos. Aquí está. El nudo Duncan es muy sencillo, es muy rápido de hacer y como te lo dije anteriormente, es muy resistente para la línea trenzada. Este nudo, aparte de utilizarlo directamente al anzuelo, también me gusta mucho utilizarlo por su sencillez cuando estoy cargando nueva línea a mi carrete. Este nudo lo hago directamente a la bobina y no tengo riesgo de que pueda girarse o demás. Bueno amigos, ahora el nudo que vamos a hacer se llama nudo Snell. Este nudo a mí en lo personal me gusta mucho utilizarlo con este tipo de anzuelos, que son para pescar con carnada ya sea viva o muerta.
De manera general, con este tipo de anzuelos es cuando me gusta utilizar este tipo de nudo. O también puedes llegar a utilizarlo cuando tienes un anzuelo que no tiene el anillo, como en este caso. Aquí en pantalla estás viendo una imagen de qué tipo de anzuelos te estoy hablando. Entonces, amigos, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es pasar nuestra línea por el ojal del anzuelo. Vamos a pasar. Y vamos a hacer un pequeño loop o una pequeña vuelta, sujetando la espalda del anzuelo. Aquí quedó la vuelta, sujeto la espalda del anzuelo y tengo acá libre la línea final. A esta línea yo le voy a dar de 5 a 7 vueltas, atrapando la espalda del anzuelo y también el loop, evidentemente, que acabo de crear. 2, 3, 4, 5 vueltas. La línea final la voy a pasar por el lazo que tenía al final del anzuelo. Lo paso y comienzo a presionar. Aquí está. Lo aprieto lo más que puedo. Recuerden siempre humedecer el anzuelo. Y aquí está. De esta manera quedaría el nudo snell. Evidentemente vamos a retirar el exceso. Y aquí está, el nudo completamente terminado. Esto, cuando estemos pescando con carnada viva, nos va a permitir hacer el enganche de mejor manera. Cuando un pez muerda y nosotros tiremos, va a ser automáticamente este movimiento. Bueno, amigos, el último nudo que vamos a ver es el nudo Albright. Este nudo es uno de los más confiables para unir dos tipos de líneas, ya sean del mismo material pero de diferente libraje, o incluso de diferentes materiales, por ejemplo línea trenzada a línea de monofilamento o fluorocarbono. Entonces, lo que haremos será tomar nuestra línea más gruesa y crear un pequeño doblez de esta manera para que quede doble. Recordemos, la línea más gruesa es a la que se le tiene que hacer este doblez. Tomamos nuestra línea más delgada y la vamos a introducir por este doblez. Una vez que lo hayamos introducido, la línea delgada va a dar 10 vueltas alrededor de la línea doble más gruesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas y va a regresar por el primer anillo que dejamos al inicio. La tomamos ambas y comenzamos a tirar. Tomamos la línea principal y tomamos la línea final para apretar. Recordemos siempre que es muy importante humedecer nuestra línea. Aquí está, de esta manera quedaría unida nuestra línea. Vamos a cortar los excesos. Aquí está el exceso de la línea delgada y el exceso de la línea más gruesa. Aquí está, como les dije, es un nudo muy muy resistente para unir una línea más gruesa a una línea más delgada. Inclusive en este caso usé dos monofilamentos, pero también puede ser línea trenzada a línea de monofilamento o fluorocarbono. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que estos consejos te puedan servir para aumentar tus conocimientos como pescador y también tus habilidades. Como te lo dije al principio, no solo se trata de saber hacer un determinado nudo, sino más bien saber en qué momento y en qué tipo de situación utilizarlo. En este video te presenté 6, pero hay una variedad enorme, enorme de nudos. Como te puedes dar cuenta, algunos tienen sus ventajas en líneas de monofilamento o líneas delgadas, líneas trenzadas, líneas un poco más gruesas. Al final de cuentas, todo se trata de conocer una gran variedad y saber cuándo utilizar cada uno.
Si el video te gustó, suscríbete a este canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube pueda notificarte al momento de subir cada video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Como siempre, nos vemos en la próxima, amigos pescadores.